Well, good afternoon, everyone. I think we're going to watch a film first. So before I do the presentations, primero, así que antes de hacer las presentaciones de mis invitados, creo que vamos a empezar primero con eso y luego ya entraremos en el medio de la cuestión, en la sesión en sí misma. Así que voy a esperar a que me pongan ese vídeo. Supongo que será ahora mismo. In which 38 women writers, journalists, artists, scientists, and entrepreneurs from across the continent share their visions for the future of Europe. Muchas gracias a todos por venir en una tarde un poco complicada. Gracias a todos los que están aquí en Segovia y a todos los que no lo están, pero que les hubiera encantado estar aquí. Y la verdad es que es muy valiente salir de casa hoy en día. Así que muchísimas gracias. Nos alegra mucho tener a personas aquí en el público. Y bueno, estamos aquí, como saben, para presentar este libro, hablar de este libro, Europa 28. Que en sí mismo es un título muy optimista porque ahora mismo solo somos 27 después del Brexit, habiendo que ha quitado a un país de la lista. Y una de las cosas más entretenidas de este libro es precisamente el número de elementos de las que hablan muchas de las personas que escriben en este libro, el Poxit o el Hoxit, o sea, por Polonia, la salida de Polonia o la salida de Hungría, o incluso el Exit, que es la salida de Estonia. Pero bueno, en cualquier caso se trata de una serie de ensayos de unas 28 escritoras. Si se miran en la contraportada del libro, verán que están ahí todos los currículums y de todas las mujeres, las autoras que han escrito en este libro, y verán que es muy nutrido porque por toda la cantidad de galardones y de premios que se han llevado todas estas mujeres. Es un grupo extraordinario de autoras que juntas han escrito este libro lleno de ideas, publicado por el Hay Festival. Hay una tremenda variedad y diversidad aquí. Hay mujeres de cada uno de los distintos países que contribuyen al libro. Hay toda una variedad de estilos, de las más pragmáticas, que podríamos decir, a las más líricas. En cualquier caso, les recomiendo plenamente el libro. Es todo un disfrute el poder leer estas obras que sobre todo cuando están repletas de nuevas ideas y de inteligencia. Aquí tenemos a dos de las autoras. Más lejos, a mi derecha, está Edurne Portela, a la que seguramente conocerán como columnista del País y como escritora. Y además también interviene en la radio, Radio Nacional y otras emisoras. Me ha gustado mucho, me ha interesado mucho saber que también ella ha escrito mucho sobre la memoria histórica en Argentina. Es un tema que probablemente podamos traer aquí a colación en algún momento dado, porque la memoria es algo tan importante. También tenemos a Janet Teller, que es danesa y alemana a la vez, y austriaca también a la vez por sus orígenes familiares. Es novelista también, que tuvo la idea muy acertada
de escribir una novela que se llama Nada, que todo nos hace pensar en Carmen, a todos nos hace pensar en Carmen Laforet, lógicamente. Y también consiguió que se la prohibieran, cosa que también es un logro en sí misma para cualquier novelista. Además es macroeconomista. Ella considera y contempla Europa no solamente desde el punto de vista de una novelista, sino también de un economista. Y es interesante ver cómo convergen esas dos profesiones. Es una experta en derechos humanos y además sigue siempre estando muy interesada en esos temas. Y a mí creo, me gustaría, si puede ser, me gustaría empezar con Edurne, si es posible. Su aportación a este libro se llama La misma piedra, en donde habla de un Manuel García García y nos devuelve un poco al tema de la memoria. No quiero tampoco destriparles de qué va, pero quizás nos puedas comentar algo al respecto. Pues muchísimas gracias por la presentación y gracias a todo el mundo por estar aquí. Es un poquito raro, ¿no? Porque no veo a nadie, aunque veo las mascarillas, ¿no? Así el blanco de las mascarillas y la distancia. Es un poquito una sensación extraña, un poco ominosa. Pero antes de empezar de hablar de mi contribución a esta antología, quisiera comentarles que para los lectores que van a leer en español, que Galaxia Gutenberg, la editorial, ha publicado la traducción en español de todos estos textos de esta antología. Y estoy segura de que está ya en todas partes si la quieren adquirir. Y me parece que es un libro magnífico. Es asombroso ver las distintas contribuciones y lo distintas que son, y lo distintas que somos todas, y de qué manera tan distinta vemos Europa, cómo vemos cada una nuestras propias experiencias desde nuestra perspectiva en nuestros países, pero tenemos también muchísimas cosas en común. Y una de las cosas que más me gusta es ver cómo la memoria, por ejemplo, siempre está muy presente en la mayoría de nuestras contribuciones. Y en muchos casos, cuando a mí me preguntaron, me pidieron que pensara en Europa, yo pensaba, en primer lugar, claro, estuve pensando en el presente antes de la crisis de la COVID-19. Y yo me puse a pensar sobre cómo la historia de Europa básicamente es lo que conforma nuestra identidad y cómo esa historia tiene muchas cicatrices con las que tenemos que vivir. Una de ellas es la memoria del Holocausto o la Segunda Guerra Mundial. Y en ese sentido quisiera vincular esa memoria colectiva con el recuerdo de la guerra en España, que tiene que ver con la dictadura de Franco, que gobernó España durante 40 años. Todo empezó con ese Manuel García García, a quien nadie conoce, salvo su propia familia, claro. Pero se trata de una persona que lleva toda su vida trabajando en una calle en Madrid que se llama Mesón de Paredes. En esa calle, si se fijan, verán que hay una plaquita de este tamaño, muy chiquitina, con su nombre y una inscripción que dice deportado en 1941. Y murió en Mauthausen. Todo eso figura en esa pequeña plaquita. Y eso forma parte de una iniciativa europea que se llama Stolpstein, que quiere decir trampolín, o sea, piedras que sirven para como trampolín. Stolpstein, stepping stones en inglés. Son estos pequeños lugares que sirven de conmemoración, conmemorativos, que sirven como trampolín o como incluso como hitos o mojones en el camino, que nos indican qué es lo que pasó allí y nos guían para el resto de nuestro itinerario. Para mí es muy importante, nos recuerda nuestra propia historia, porque esos deportados se les envió a Francia. Fueron a Francia como refugiados y allí se les internó en campos de concentración y desde allí a muchos se les llevó a Mauthausen, sobre todo a los españoles. Y Franco fue un cómplice, fue responsable
fue él quien envió a estas personas a la muerte en esos campos de concentración nazis. Y era algo, además de lo que yo quería hablar, pero también de otro tipo de memoria, de recuerdo, la memoria de la resistencia, porque Manuel García García no se le envió a Mauthausen porque era judío, sino porque era un activista político. Él formaba parte de la resistencia a Franco. Y tenemos que recordar que esas víctimas son víctimas que acabaron allí por su etnia, pero también por su activismo político. Y también hablo de la publicación en España de Telefónica, de Samaria Cuxart, que conoció en España porque era la mujer de Arturo Barea. Pero además era una militante y una feminista y una mujer muy importante tanto en Europa y en Austria. Estuvo viviendo una temporada, además, creo recordar, y se la conocía como escritora y traductora, y al final la acabó en Londres con este autor español. En sus libros, ella también, ella escribía en el 39, pero hablaba mucho también de esa acción colectiva que se estaba desarrollando en Europa, en todos los países de Europa, en contra del surgimiento del nazismo y el fascismo. Esa solidaridad colectiva, que en España desgraciadamente no avanzó mucho a causa de la dictadura, pero creo que es una memoria, un recuerdo en el que cuando pensamos en Europa también tenemos que pensar en este tema, en la resistencia, en la solidaridad. Algo muy necesario ahora, sobre todo cuando vemos que empiezan a volver a surgir ese tipo de discursos y de discriminación, de odio, esos nacionalismos extremos y todo lo que hay a su alrededor. Es algo que estaba pasando también en el momento en el que se que no estaba pasando en el momento que se, ya estaba pasando, perdón, en el momento que escribimos estos textos, pero que ahora con la crisis de la COVID-19 todavía se ha acentuado aún más. Esas inquietudes políticas, esos trastornos que están ocurriendo. Es un ejemplo de cómo solidaridad o falta de solidaridad europea, porque desde luego no era ni muchísimo menos la única persona no española que apareció en aquella época durante la guerra civil en España para apoyar la democracia. Pero bueno, hablaremos de esas piedras, esos mojones en el camino más adelante, o esos trampolines a los que te referías. Pero Jan Thaler ha escrito también una obra muy interesante, muy emocionante, sobre la Casa de Europa. ¿Cómo la imaginas tú? ¿Nos explicas en qué consiste esa casa? Bueno, en primer lugar, quizás podría decir que yo le he llamado al texto Mi sueño para Europa. Y yo antes, al principio, le había llamado Mi casa europea, pero luego pensé que era un poco presuntuoso, porque pensé primero, no es mi casa, no es solo mía. Y luego pensé que realmente estoy hablando de una Europa en la que sueño, porque aún no existe. Pero ahora lo lamento, porque realmente sí que quiero decir que es mi casa europea. Porque si decimos algo y nos imaginamos cómo queremos que sea, ya vamos por el camino de conseguir que se materialice, que se produzca. Y hay tantas personas ahora que quieren desgarrar Europa y destrozarla, y lo están consiguiendo, diciendo, y hay que recordar, es verdad, tienes toda la razón, la importancia de la historia. Muchos dicen, queremos volver a nuestras naciones, entonces todas las cosas serán mejores, queremos hacerlo así. Pero los estados-nación, hay que recordar que son muy nuevos todavía en muchos lugares en Europa, y las cosas tampoco es que fueran mejores antes, porque ellos están creando toda una serie de mitos y nos los quieren vender como si fueran verdades.
Hay que querer Europa, querer que Europa se siga junta y supere sus diferencias. Y nosotros lo que tenemos que hacer es crear nuestro propio mito, crear esa casa en donde haya un lugar para todo el mundo, sabiendo que existen esas diferencias, pero sabiendo también que todos podemos vivir en ella. Podemos reivindicar también la historia por nuestra parte, porque En Europa nunca hemos... también es verdad que también la historia nos respalda. No hemos sido siempre estados-nación, ni en Italia, ni como con esos pequeños estados-ciudad, ni con esos principados en Alemania. Es verdad que ha habido muchísimas diversidades y muchísimas variantes en Europa, pero siempre hemos sido Europa. Y Europa siempre ha estado ahí. Así que Europa tiene que ser una casa en la que aceptemos todas las diferencias. No podemos pretender ser todos iguales. Una cosa es tener las mismas normas para la electricidad y para puntos, cuestiones prácticas. Y eso sí, está bien que sean comunes, pero para temas, para otros temas, como los llamamos temas culturales, no podemos decir lo mismo. Cada país, cada región en un país, cada pueblo en una región, se pueden tomar las decisiones de mantener las diferencias y celebrarlas, y es una riqueza que Europa tiene. Tenemos toda esa enorme variedad dentro de nosotros, pero precisamente esa es nuestra identidad. No podemos decir que tenemos que tener una identidad común y todo el mundo tiene que amoldarse a ella, porque eso no va a funcionar jamás. Es algo como que se nos impondría desde fuera. No, nuestra identidad es toda nuestra diversidad y nuestra variedad, y el hecho de que todos nos respetamos unos a otros precisamente por esa diversidad y además nos entusiasman y nos hacen ser curiosos por lo que cada uno de los demás tiene. Todos los distintos habitantes de Europa tienen que entender que los valores que comparten sí que son los mismos que cualquier otro europeo que vive a su alrededor. Uno de los conceptos fundamentales a los que yo me remito es la convivialidad, y realmente eso es algo que ha surgido mucho más en la crisis actual, porque el capitalismo ha destruido mucho el clima, la naturaleza, y también ha sido un poco quien nos ha traído toda esa crisis del coronavirus. Este concepto de que todo sea vivible, que todos podamos tener una convivencia juntos, para mí es mucho más importante, aún incluso desde el punto de vista económico, y quizás sea mejor que lo lea incluso. Ya el desarrollo no se mide como desarrollo económico, ni con cifras, ni con estadísticas, ni con otras medidas un poco abstrusas y abstractas. La convivialidad tiene que ver con la forma de vivir de uno, de todos, la forma de su entorno, de otras viviendas, de todos los seres que componen el planeta y el universo. Se entiende que no puede existir una auténtica riqueza si también hay pobreza. No puede haber un bienestar si abunda la miseria. No puede haber todos ganadores si hay gente que pierde, si hay gente que gana menos, que siempre está en detrimento de otro. No podemos pensar cómo las distintas personas, ya sean blancas, negras, mujeres o no mujeres, hombres, bisexuales, transexuales, la libertad de todos y cada uno tienen que estar presentes, es sagrada. Y la libertad de cada uno se extiende hasta la libertad, donde llega la libertad del otro y nunca la infringe. Y esa es un poco una pequeña parte de mi casa. Es una casa muy bonita y además muy bonita de manera muy bonita también, con estos azulejos portugueses y esta idea de que Europa es toda una abundancia de estilos y de culturas que pueden vivir juntas. Voy a pasar a esto de los hitos o los mojones de los que hablábamos antes. Yo no sabía que en España también existían. Yo, por supuesto, en la zona de Berlín hay muchos delante de las casas, pero yo no sabía. Y lo interesante de las alemanas, de los alemanes, es que no los han puesto el Estado ni el gobierno, sino que las personas que viven en una casa lo pagan los gastos de poner esos mojones
ahí en la calzada, y además incluyen los nombres de las personas que fueron asesinadas por los nazis o durante la guerra o a causa de los crímenes cometidos por los nazis. O sea que es algo muy personal que hacen las personas que viven en el edificio. Voy a conmemorar con este mojón el nombre de las personas que vivieron aquí en esta casa antes que yo. Y ahora, para curar un poco las heridas de la historia europea, también se hablaba un poco las heridas de la historia española, que todo esto no solamente radique en una responsabilidad de los gobiernos, sino que radique en una responsabilidad individual. No sé si el proceso es el mismo, no sé si quienes viven en esa vivienda son los responsables o los que han financiado esto, pero desde luego es muy interesante. Porque al final, si haces esto, contribuyes a que se mantenga viva esa memoria. Y es una manera de devolver algo a la persona ejecutada y expoliada, creando esos espacios de presencia en el vecindario y en las calles. Así que una maravillosa iniciativa. Sí, hablábamos durante el almuerzo de que España tiene una segunda memoria histórica, en este caso se llama de memoria democrática, que incluye el concepto de determinadas reparaciones por propiedad que se haya podido perder. Cuando se ha perdido una determinada propiedad, la posibilidad de que los titulares originales, o sea, de los titulares actuales, rindan tributo a quienes fueron titulares en su momento, una especie de proceso de sanación. Siguiendo con la idea de la memoria, sobre todo de la historia, que se reitera, prácticamente en muchas de las piezas que se han escrito. Esto nos lleva a la idea básica de que Europa, no en tanto que Unión Europea, estructura política de una alianza, digamos, política europea, pero en Europa la cosa nos retrotrae a la Segunda Guerra Mundial, al Holocausto, y todo el mundo argumenta una y otra vez que estamos aquí para evitar que se reedite lo que ocurrió en su momento. Entonces, ahí va mi pregunta. ¿Hemos creado una especie de antihistoria? Es decir, me explico, en vez de crear un proyecto con un objetivo positivo final, lo que estamos intentando hacer, ¿acaso, es crear un proyecto para evitar que se reedite ese resultado negativo? Y si en ese caso eso nos evita, nos impide generar nuevas ideas, porque estamos continuamente con la vista puesta hacia atrás. Yo creo que los padres fundadores de Europa fueron visionarios y pensaron con la vista puesta en el futuro. Pensar en una Europa unida en aquel entonces, en los 50, pues fue muy revolucionario. Lo que olvidamos a menudo en los debates y las críticas sobre Europa es hasta qué punto fueron exitosas esas visiones. Estamos ya... Bueno, han pasado 70 años y si pensamos en los conceptos e ideas de los padres fundadores, esas ideas se llevaron a la práctica. Tenemos una Europa unida y con éxito. Evidentemente, con cosas que no funcionan aquí y allá, pero con más éxito que si se hubiera quedado solamente en el Estado-nación. Y son problemas que podemos solucionar, como podemos encarar también lo que nos impone COVID-19. Es decir, la base es buena, tiene éxito, pero una vez que esto se ha llevado a la práctica necesitamos una nueva visión. Y ahí es donde yo creo que la situación política tal cual está, pues no da la talla.
porque hay que ir a lo que es el formato de la nación cada 4 años para volver a lograr esa aprobación de los votantes. Y ahora mismo Europa se torna difícil, sobre todo en vista de estas tendencias nacionalistas. Tenemos un Parlamento con muy poco poder, que probablemente, sea cosa de los ciudadanos el pensar Europa y exigir Europa. Nosotros, los pensadores, los escritores, podemos hacer algo, pero tenemos que poner de nuestra parte todos, lanzar la vista y la idea hacia adelante para la Europa de los próximos 100 años. No es que se haya quedado corta, es exitosa, pero hace falta una nueva visión. A mí me resulta difícil pensar en Europa en vista de lo que está pasando en Moria. Sí, evidentemente. Porque esto atenaza, paraliza. Me resulta difícil pensar en el futuro de Europa cuando hay miles de personas completamente abandonadas, recibiendo un trato, pues, como de animales, en un país europeo. Y el resto de Europa se cruza de brazos, no hace nada para pararlo. Bueno, y precisamente por eso nos hace falta esa visión a largo plazo. No podemos ser la fortaleza Europa. Todos nuestros ideales europeos se vienen abajo, se desmantelan cuando tratamos a la gente así. Pero claro, en Bangladesh hay pues cientos y cientos de millones de personas que vivirían mejor si vinieran aquí. No ese es el camino. Hay que buscar la manera de que puedan medrar en origen, de que el mundo sea un mundo mejor, para evitarlo. No podemos dejar que la gente se ahogue ante nuestros ojos en el Mediterráneo, claro. Nos hace falta una visión que tenga muchos niveles para abordar todo esto, porque si no, nos vamos a ir a pique. Eso en el día a día. Y pensando en nuestros propios valores. Si dices morir de éxito, pues esto viene a demostrar el fracaso absoluto de nuestra inacción. Y pensando a largo plazo, ¿qué hacemos entre tanto con toda esta gente que está allí? Es que yo pues no puedo pensar a largo plazo mientras esto ocurre. Y esto pues es improductivo. Me preguntáis, pero yo creo que no tengo nada que ofrecer. Es que no hay ni esperanza. Yo ni siquiera veo esperanza cuando veo lo que está ocurriendo ahí. Así que para mí esto pues me paraliza. Y el hecho de que tengamos un Parlamento Europeo y que, sin embargo, no aborden esto como una crisis real. Y es que ya no es ni siquiera una crisis, porque lleva ahí esa gente desde hace más de un año. Entonces, ¿qué hacer con esto? ¿Cómo pensar en una Europa mejor cuando permitimos que esto ocurra? Esto se ha hablado mucho desde el 2015, cuando llegó ese aluvión de refugiados. Hay fuerzas muy fuertes en los distintos países miembros en Europa que van en contra de que se asuman estos refugiados. Por ejemplo, mi propio país, Dinamarca, tampoco hace nada, y Hungría cerró a cal y canto sus fronteras. Pero esto no retrotrae no desmerece la visión de Europa. ¿Qué hacer? No podemos ser unos privilegiados en una especie de club neocolonial diciendo, a ver, nosotros en Europa estamos muy bien, y con pegarle una paliza a quien se atreva a franquear nuestras vallas o hacer unas vallas lo suficientemente altas para que ni puedan franquearlas, ya está hecho. Se pueden hacer planes y articular visiones para el corto y también para un plazo más largo. Es decir, primero, la supervivencia. Determinar un sistema de cuántas personas podemos asumir y luego determinar quién tiene que retornarse o no. Y hay políticos que están intentando resolver esto. Pero
la visión a largo plazo tiene que dar más de sí, tiene que ser mejor, porque no podemos ir vendiendo armas por todo el mundo y apretarle las tuercas financieramente a países en el mundo, porque eso al final crea flujos de refugiados. Y tampoco podemos lanzar nuestra basura electrónica y química a otros países porque les contaminamos y generamos más refugiados. Y no puede ser que contaminemos los mares y el aire como lo hacemos, porque al final el cambio climático con el aumento del nivel del mar genera refugiados. Así que todo esto no funciona. Tenemos que cambiar nuestras políticas, porque entonces no habría esa presión de los refugiados. Necesitamos esa visión a largo plazo, pero lo primero es ser humanos, o sea, la humanidad. Y no hay solución sencilla, obviamente. Pero mientras estemos vivos, yo creo que tenemos que insistir en ello. Sí, a veces me siento tan pesimista. Cuando estabas hablando de esa visión a largo plazo, por supuesto que la comparto. Pero cuando veo cómo se ha ido desarrollando y evolucionando Europa en la última década, que el único impulso ha sido la economía, no ha habido... A ver, si esto está ocurriendo ahora mismo en Lesbos, no tenemos ese cuerpo político, humanitario y comprometido que permita que esa visión se materialice. Estamos hablando de mercado, globalización, de destruir las fronteras internas para el mercado, pero por eso es exactamente solo para eso, para que el mercado se fluya mejor. Pero en Europa sigue habiendo grandes diferencias entre el norte y el sur, lo hemos visto, lo que ocurrió también en Grecia en 2008. Yo no creo que haya una política de solidaridad en Europa entre el norte y el sur. A ver, no sé lo que va a ocurrir ahora a partir de la crisis de la COVID-19 y todavía menos fuera de nuestras fronteras. Cuando pienso en las empresas europeas que sean más responsables acerca de sus relaciones con el sur global, o pensando en que nuestros gobiernos no deberían venderle armas a X países, tampoco es que lo vea, no lo veo. Ni siquiera lo concibo de cara a largo plazo. Es que no lo veo. No veo que haya una política de solidaridad dentro de nuestras propias fronteras europeas. Y por eso, no sé, a lo mejor es que hoy me he levantado un poco pesimista, pero es que no lo veo, no lo veo. Me parece muy difícil. Perdona que interrumpa, pero yo quería aquí plantear la idea de otro problema, o dilema más bien, más amplio, que también surge y se plantea en las distintas historias y ensayos que aparecen en el libro, que es la cuestión de la identidad. Estamos en la era de la política de la identidad. La política de la identidad es en la que se basa el nacionalismo, pero también es lo que ha hecho que aparezcan grupos como LGTB u otros colectivos. Sin embargo, no parece que tengamos una identidad europea, o no parece que podamos ponernos de acuerdo en lo que es la identidad europea, o a lo mejor sí, no lo sé. Y esa es mi pregunta. Aquí estamos, un inglés, una danesa, una española. ¿Qué tenemos en común? ¿Qué nos hace europeos? Bueno, para eso siempre nos remontamos, no sé. Siempre elegimos el camino más fácil, ¿no? Siempre pensamos en nuestra cultura común, la democracia, yo nací en Grecia, etcétera. En fin, esa narrativa pero yo no conecto con eso, la verdad, por lo menos yo no. No estoy segura de que yo pueda pensar en una identidad europea que de verdad nos represente a todos.
A mí me parece que lo que tú escribiste era muy difícil porque iba un poco en contra de ello. Es decir, esa idea de que tengamos una identidad europea, mientras que nuestra identidad básicamente está hecha a base de nuestras diferencias. Y quizás es porque España ha estado un poquito, digamos, excluida durante muchos años, sobre todo durante la dictadura franquista, de esta idea del progreso europeo, y también nos hemos sentido un poco como excluidos, como digo, como que nos han dejado fuera. Y un poco desde la perspectiva española es un poco forzado, ¿no?, el pensar que nosotros formamos parte de esa identidad, porque piensas que España no se la había incluido en lo que es la definición de Europa, o porque piensas que eres algo así como un añadido que se ha pegado ahí al final, o porque no, quizás porque la principal narrativa de la identidad europea y de su cultura se ha creado a partir de otros países. Es un poquito el estereotipo, ¿no? La democracia de Grecia, la belleza de Italia, la idea romántica de Alemania, y tenemos una especie de ideas así muy básicas de lo que debería ser Europa, la filosofía alemana o cosas así. Pero españoles estamos ahí como, pues no sé muy bien cuál sería, cómo es, que es, cuál sería la efectivamente la parte en la que contribuiría, es decir, cómo nosotros contribuiríamos a esa identidad común que tiene en cuanto a esos estereotipos. Así que, no sé, yo me siento más próxima a lo mejor a lo que tu idea, a lo que es tu idea de esa identidad, que es la diferencia la que nos los identifica precisamente y nos hace más ricos y que seamos más empáticos y simpaticemos más los unos con los otros. Perdona, pero ¿crees que tenemos que tener una identidad? ¿Tenemos que tener una especie de identidad europea que todos podamos decir esto es lo que tenemos, lo que se puede entender por europeo? Y claro, a su vez eso nos diría esto es lo que es europeo, y lo que no lo es, no lo sería, no es europeo, porque en realidad todas las ideas se construyen por oposición a otra cosa. Pues efectivamente, habrá que saber qué definimos como identidad, porque la identidad es un concepto estático. Y si tú dices, bueno, pues la identidad está compuesta por X, no sé, la filosofía, etcétera, etcétera, pues te estás dejando de lado pues otros países donde a lo mejor había muchos más filósofos de los que había en Alemania, o que los habrá en 100 años, o sea que, porque no es un concepto dinámico. Yo creo que lo único que podemos hablar para definir una identidad en el caso de Europa son los valores, porque sí que tenemos todos unos valores comunes. Todos creemos que todo el mundo es igual, o por lo menos es nuestro ideal, que todos tenemos que luchar para conseguir vivir en ese ideal. Yo creo que esos ideales son nuestros ideales comunes y forman parte de nuestra identidad. Y si todos nos ponemos de acuerdo en eso, cada país, cada región podrá encontrar cuál es la mejor manera que tienen ellos de vivir con esos ideales. Y así no nos vemos atascados, porque cualquier otra definición prescriptiva acabará convirtiéndose en una especie de valla que todo el mundo va a quererse saltar tarde o temprano. Es muy importante que no tratemos de asimilar Europa un poco con lo de café para todos. No puede ser. Todos tenemos nuestras diferencias y las tenemos que mantener, pero tampoco hay que ser derrotista y decir no hay una identidad europea, yo soy de mezcla europea, y yo tampoco es que me sienta muy nacionalista de ningún país. Yo podría, si yo me dijeran pueden elegir usted entre cambiar su pasaporte danés por un pasaporte europeo, pues yo sin dudarlo me pasaba un pasaporte europeo. Y yo sé que hay millones de personas así como yo en Europa, pero también hay que respetar la mezcla. Hay personas, nosotros los que somos de mezcla sí lo entendemos, pero también los que están muy arraigados en una determinada región y se sienten muy identificados con esa región, también hay que respetarlo.
Yo creo que una cosa que hay que asumir en Europa es toda esa historia que tenemos de cara al resto del mundo y mejorarla de cara al futuro, porque la verdad es que no es que tengamos un historial muy encomiable, que digamos, tenemos que recordar todas las cosas que hemos hecho y tener muy en cuenta eso en las cosas que hagamos y digamos en el futuro. Y yo creo que como parte de nuestra identidad también tenemos que asumir la responsabilidad de lo que hemos hecho en el pasado. Bueno, está claro que este es un libro escrito por mujeres. Estábamos antes, durante el almuerzo, releyéndonos, repasando un poquito el resto del libro, Jane y yo. Y aparte, decíamos, ¿y por qué se podría decir que este es un libro escrito por mujeres? Bueno, pues aparte del hecho de que en algún momento fuera más íntimo, más personal, a mí no me parecía que hubiera nada que pudiera decirnos que esto estaba escrito por mujeres en concreto, pero no sé, quizás se lo preguntaría un poquito a Edurne. Y quizás una pregunta más provocadora, ¿nos pueden sacar de este embolado las mujeres? Bueno, la cuestión con libros como este, primero sería, ¿por qué solo mujeres? ¿Por qué? ¿Qué tienen todas estas mujeres en común que tenga de sentido esta antología? A ver, yo no quisiera decir que simplemente porque somos mujeres tenemos una visión común, pero sí que es cierto que leyéndonos la antología vemos como sí que hay un punto de vista feminista. No sé si todas las mujeres que contribuyen al mismo se han declarado a sí mismas como feministas, pero la forma en que miran el mundo, la forma en que miramos el mundo, la forma en que lo interpretamos es feminista. ¿Y por qué lo digo? Pues porque nos preocupa mucho la violencia, sobre todo la violencia en contra de los más vulnerables. Y las mujeres sí, son las víctimas en algunos contextos, otras veces los niños. Y nos preocupa mucho cómo se traslada esa violencia en el ámbito privado, en el ámbito más íntimo, pero también en el ámbito público. Y ha habido un trocito, un pasaje que me ha parecido, que a mí me ha impactado especialmente, a ver si lo puedo encontrar rápidamente. De una autora de Estonia. Su nombre, su apellido es, y seguro que lo masacro, el apellido. No, de Eslovenia, es verdad, Eslovenia, es cierto, no de Estonia, de Eslovenia. Muy bien, pues ella es cineasta y ha escrito un relato sobre una película que ella quiere hacer que habla de la violencia de género y habla de cómo ha habido del porcentaje de elevadísimo de mujeres en Eslovenia que han sido o violadas o han sufrido abusos sexuales. Es una de las obsesiones que ella tiene el dar a conocer este tema y que esto forme parte del discurso público. Está hablando de algo muy íntimo como es un abuso y lo quiere hacer pasar a la esfera pública, convertirlo en una preocupación política y como y también ahora que su país está virando hacia la extrema derecha. Y en su texto veo ese, lo que a mí me parece un punto de vista feminista, cómo utilizar la vida privada o la intimidad para hablar de algo que es político y público. También me parece que es una preocupación constante a lo largo de todos los textos. Existe esa preocupación por la igualdad social, por la justicia social, la igualdad, y no solo para las mujeres, sino para toda la sociedad. Y podría seguir hablando de esto mucho rato, pero no quiero abusar de mi tiempo. Pero es verdad que todas compartimos esa perspectiva que tiene que ver con la justicia social, con la igualdad. Ese es el impulso precisamente del feminismo. Jana, tengo que explicar, Jana vive ahora mismo en Londres y sabe seguramente más del Brexit que yo.
Pero en la introducción de Laura Bates dice que el 90% de las voces en Parlamento hablaban del Brexit. Ese 90% de las voces, solamente entre ese 90% de las voces había un hombre. Y si hubiera sido en vez de un solo hombre y todo lo demás mujeres, hubiera sido 50-50, ¿hubiera habido un resultado distinto? ¿O qué opinas? El problema de un referéndum como el Brexit era que había tantas fuerzas que interferían entre sí que incluso que nosotros realmente seguimos sin saber si ha sido un punto de vista justo de lo que era la voluntad del pueblo o no, porque se ha visto como, por ejemplo, en Cambridge Analytica estaban dirigiéndose precisamente a personas más vulnerables, dirigiéndoles mentiras exactamente dirigidas para que pudieran, individualizadas, personalizadas, para que votaran a favor del Brexit. Y si eso pasa a escala masiva, pues eso hace que cambie el resultado de un referéndum. Y ya no tiene tanto que ver con si uno es un hombre o una mujer, sino como hasta qué punto se puede manipular a la persona. Es decir, cuántas mentiras se han dicho. Porque muchas personas cuando votaban no saben muy bien lo que estaban votando. Porque esos millones y cientos de millones que iban a destinarse al NHS, al sistema de salud pública británico, tantas mentiras absolutas. Y yo creo que si a las personas se les hubiera dado un voto justo, no habría habido Brexit. Pero yo creo que da un poco igual si entre hombres y mujeres, campo, ciudad. Sí que era más diferente, es decir, en general en la ciudad las personas votaron a favor de quedarse, en el campo a favor de irse, y la diferencia de edad, además, que es muy interesante cuando hablamos también del largo plazo. Si los jóvenes hubieran votado más, si hubiera sido quedarse, porque no recuerdo hasta qué grupo de edad, pero es muy significativo que todos los más jóvenes estaban en contra del Brexit. Eran los más mayores los que estaban a favor del Brexit. Sí, y además son ellos los que más se acuerdan, los de la Segunda Guerra Mundial. Así que en teoría hubiera debido ser al revés. Porque ellos son precisamente los que construyeron Europa, no son los más jóvenes. Y sin embargo, por no se sabe qué razón, fueron los que votaron en contra. Sí. No sé, a lo mejor es que no tiene que ver. Sí, pero también está ese mecanismo psicológico. Yo pienso, por lo menos por mi parte, que como al Reino Unido no se le ha dado un papel de poder a lo largo de los años en Europa, o no lo han querido asumir ellos, y entonces las personas que lucharon para salvar a Europa del fascismo, es comprensible que miren al continente y digan: uy, pero qué desagradecidos, unos ingratos, y no nos dejan ni siquiera decidir nuestro propio futuro. Yo puedo entender que algo de eso haya por ahí. Bueno, estaba mirando el reloj y me doy cuenta de que nos quedamos sin tiempo y de que hay personas del público que a lo mejor quieren hacer alguna pregunta, así que no sé cómo funciona ahora en tiempos del COVID, pero me imagino que habrá alguien por ahí con un micrófono. Ah, no hay micrófonos. Entonces tienen que gritar las preguntas. Bueno, parece que no va a haber preguntas del público. Pues si no te importa, yo vuelvo sobre un punto. Bueno, casi que vamos a ir acabando. Hablemos de las soluciones. Estamos en una crisis, entonces Edurne, ¿cuál sería la solución para nuestra crisis europea? Algo tenemos que proponer. ¿Qué proponemos? Bueno, pues retomo lo que decía Jana. Poner más cuidado, más solidaridad, volver a los valores que sentaron la base de este sueño europeo.
buscar esa igualdad, justicia social, el norte, el sur, que haya más consenso, más conciencia ecológica. Eso sería no ya una solución, más bien un sueño. Tiene que haber una voluntad para aplicar esas políticas del cuidado. Ahora mismo estamos en la necropolítica. Yo no veo cómo vamos a ofrecer soluciones realistas. No soy tecnócrata, Sí, es una palabra muy europea, lo de la solidaridad. Si vemos solidarnos en Polonia y el movimiento anticomunista en Polonia en su día, entonces, ¿qué pasa? La solidaridad sería lo que define nuestra identidad y lo que nos falta ahora. Hombre, pues sería desde luego uno de los componentes. Ahí estoy muy de acuerdo. Y creo que hace falta hablar mucho más acerca de los problemas reales. El tema del clima, los refugiados. Y lamento que no lidiemos mejor con el tema de los refugiados. Pero si fuéramos estados-naciones, tampoco irían mejor en las cosas, al revés, y tampoco podríamos arrostrar los desafíos del cambio climático. Creo que llega el momento de la desobediencia civil en Europa, no para negar el uso de las máscaras, porque eso sería no querernos preocupar los unos por los otros, pero en este caso habría que buscar la desobediencia civil para que quede claro que ni los políticos ni las empresas están haciendo lo necesario para que resolvamos el cambio climático. No lo podemos dejar en manos de una adolescente sueca y sus amigos, que bastante hacen. Hay que empezar a tomar decisiones que cambien el rumbo de Europa. Yo creo que un libro como este nada cambia directamente, pero la idea es ir plantando semillas en quien lo lea y que luego eso vaya ampliando con círculos concéntricos. Esa sensación de compartir, de querer cambiar el mundo, pues eso en su momento caló, en su momento con la desobediencia civil. Entonces ahora llega el momento de mostrar desobediencia civil para cambiar Europa para mejor. Pues bien, muchas gracias a Jana y a Edurne. Hemos agotado nuestro tiempo. Queremos dar las gracias a todos por haber acudido a esta cita, a nuestra aula magna aquí en Segovia, y también gracias a quienes nos estéis siguiendo a través de la pantalla. Esperemos que de aquí a un año podamos volver a la normalidad. Pero de momento nos quedamos con un aplauso para nuestras invitadas. Muchas gracias. And no flowers. Y no hay flores. No flowers. No hay flores.